Muy buenas, amigos y amigas de Somos Sur Televisión. Soy Zeniblar Rinoune, campeona del mundo de Kenpo Karate, vecina del barrio de San Cristóbal de los Ángeles y reportera de Somos Sur Televisión. Hoy nos encontramos en el Polideportivo Raúl González de San Cristóbal de los Ángeles, ya que hace un par de semanas la Escuela Municipal Kenpo Karate San Cristóbal consiguió ganar 25 medallas de 30 licencias en el Campeonato Regional de Kenpo. Pero lo mejor es que entréis adentro y veáis nuestro tatami y conozcáis a nuestro maestro, así que seguidme. Bienvenidos a la guarida del tigre blanco. Bueno, ¿qué queráis? Los tres. Nos encontramos con el maestro Benedicto Rosales de la Escuela Municipal Kenpo Karate San Cristóbal y lo primero que quiero preguntarte, Benedicto, es ¿cuánto tiempo llevas practicando Kenpo? ¿Qué dan eres? ¿Y cuánto tiempo llevas en esta escuela? Oh, pues mucho. Buenas tardes. Practicando Kenpo 34 años y soy séptimo dan de Kenpo Karate y aquí en el barrio de San Cristóbal, bueno, hoy estamos en Raúl González, pero nuestro gimnasio es en San Cristóbal y 19 años tengo de estar aquí, que ya es bastante. El sábado 16 de febrero tuvo lugar el Campeonato Regional de Kenpo, así que Benedicto, ¿podrías contarnos qué fue lo que sucedió en esa jornada deportiva? Sí, muy bien, muchas cosas. En primer lugar, fuimos 30 de aquí de Raúl González, entre niños y, vamos, senior, infantil. Y tenemos 30 licencias en la federación, los 30 fueron a competir y sacamos entre mañana, que fueron los infantiles, los seniors y los juniors fueron por la tarde, entre todos sacamos 25 medallas, que ya es bastante. Y pues de momento contentos, felices, pues porque todos los niños participaron e hicieron una buena participación de lo que llevaban, tanto formas, técnicas de defensa. Pues muy bien. Hemos quedado campeones dentro del Campeonato Regional de Kenpo, así que ahora las perspectivas de futuro, el Campeonato Nacional. O sea que, Benedicto, con respecto al Campeonato Nacional, ¿qué podrías contarnos? Oh, muy bien, los hemos clasificado para este campeonato 14 alumnos de aquí de la escuela. A tope estamos. ¿Y qué decir tiene que entre los clasificados también estaba yo y competiría en el Nacional en la categoría de Katas, Defensa Personal y Combate? Y ahora pues lo interesante sería contarles a los espectadores cuándo será el Campeonato Nacional y dónde se va a celebrar. Pues ya no nos queda nada. 16 y 17 de marzo en La Coruña, Galicia, vamos, Santiago de Compostela y de ahí vamos a un pueblo, se llama Riviera y ahí pues al lado de la playa. Y pues vamos a competir el sábado los senior y el domingo pues los infantiles para que no estén todos muy juntos, por lo menos descansar un poco. Y tenemos pues eso, armas, formas con armas, formas libres, combate, hay dos tipos de combate, pero participamos en uno que se llama semikenpo y eso es lo que llevamos. Y usted también, que está ahí en el tema, pues muy bien. Ahí nos veremos. Desde luego, desde la escuela, vamos con una filosofía deportiva muy positiva, con una buena ideología y sobre todo con respeto hacia el contrincante. Pero hemos de reconocer que siempre que vamos a alguna competición, arrasamos y traemos todo lo que podemos. Sí me gustaría, Benedicto, que dijeses a nuestros espectadores la filosofía con la que animas a los kenpoístas para que entren al tatami. Hombre, lo primero es trabajar. Segundo, pues tener una cara de tigre fuerte y a por todas.
y pues sí, a ganar. O sea, otra cosa no entra en nuestros planes. Bueno, y sobre todo a disfrutar, que los niños lo disfruten y con la filosofía de ganar, por supuesto, pero ante todo, que disfruten del deporte. Bueno, Benedicto, y para las personas que estén interesadas en apuntar a sus hijos en este deporte o para practicarlos ellos mismos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, muy, muy sencillo, venir aquí a Raúl González, decir ahí abajo en la oficina que vienen a ver, a conocer una clase, y encantado de atenderles, de enseñarles y de lo que quieran, por lo menos ver qué es lo que hay aquí, que es la base. Pues os animamos a todos a que visitéis nuestra escuela y a quien esté interesado, pues que se apunte. Y mucha gente luchando para sonreír. Aquí donde vivo es Villaverde, pongamos que hablo del sur de Madrid.